Les voy a pedir de favor a todas las personas que han llegado a este video, que son nuevos, que se suscriban al canal y que compartan los videos para que lleguen a más personas y ayuden a más personas a salir de la situación en la que se encuentran. Asimismo, las personas que ya están en este canal y que son fans y seguidores, les pido por favor que compartan los videos. Porque con estos videos ayudamos a mucha gente a salir de sus problemas. Y hay gente que no comprende qué es lo que está pasando en su vida hasta que ve estos videos y este contenido. Soy su amigo Carlos G. Les pido de favor, compartan y se suscriban y se queden a recibir dosis de realidad. Hoy voy a tocar un tema que ya lo toqué hace como un mes, del narcisista en el trabajo, pero más bien vamos a hablar de los constantes cambios de lugares del narcisista. Miren, el narcisista es una persona que comúnmente necesita que las personas le pongan atención, llamar la atención, ser el solecito, el centro del universo, que todos estén con sus miradas sobre su persona. Y cuando el narcisista deja de llamar la atención en un círculo amistoso o en un círculo social o en unas ciertas circunstancias, por decirlo así, en el restaurante a donde siempre acude, deja de llamar la atención, deja de ir a ese restaurante y se va al de lado, pero está constantemente viendo qué pasa en ese restaurante. Cuando se sale de un trabajo, se sale de ese trabajo y se va a un trabajo muy cerca a ese trabajo para estar pasando por ahí, para ver qué es lo que están haciendo las personas a las que acaba de dejar. Y así lo hace con tu vida. Y así lo hace en todos los aspectos de su vida. Porque es una persona que no sabe soltar. Porque es una persona que jamás se va a ir de la vida de nadie. Que jamás va a desaparecer de la vida de nadie al momento de haber entrado en ella. Y no importa si es directo o indirecto a tu persona. Si a esa persona tú le generabas cualquier tipo de atención o cualquier tipo de reacción, de disgusto, de coraje, de odio, de mala fe, o le saludabas bonito, o le hacías gestos cuando lo saludabas porque te caía mal esa persona, para esa persona todo eso es gasolina, para esa persona todo eso le hace vivir su vida a gusto. Siente que tú no estás a gusto o siente que tus reacciones son en su favor y eso le hace sentir que existe en este planeta, que alguien le llama la atención, que alguien le pone atención, que tu mirada está sobre su persona. Así de simple trabaja la cabecita loca del narcisista. Así de simple trabaja esa mente y arma sus secuencias de estrategias y sus secuencias de trampas y sus secuencias para seguir estando en tu vida, aunque tú estés indirectamente en su vida. Y eso lo hace comúnmente contigo. Cuando te deja, se aleja y encuentra otra relación en automático, que es la relación con la que siempre ha estado en triangulación. Pero también tiene otras 10 o 11 relaciones, o 15 relaciones, o 50 relaciones, ya sea amistosas, de allegados a sus exparejas, ya sea personas familiares de sus ex, o de las ex de los ex de los ex de los ex, porque se revuelca con todo mundo, como ya lo he dicho en otras situaciones o en otros videos. A ellos no les importa con quién se meten, sino lo que la persona les ofrece o lo que pueden exprimir de la persona. Y no les importan los géneros. Entonces, si estuvo contigo y ahora está con un amigo tuyo o una amiga tuya, no le importa esa persona, porque lo que quiere ver es tu reacción. Y por eso tienden a repetir los factores que ellos comúnmente hacen. Es, hoy voy a la placita chiquita del pueblo porque ahí era donde contigo me comía un chopo sentadito o sentadita en la banca. Y ahí es donde yo, después de disfrutar ese chopo y estar contigo, te hacía pasar un coraje. Ya sea, le volteaba a ver a otra persona, le cerraba un ojo, se sonreía con otra persona, sabía que tú le ibas a reclamar, o sabía que tú le ibas a llamar la atención, o ahí delante de las personas te hacía pasar un coraje para que todas las personas que pasaban por esa placita se dieran cuenta que él o ella era quienes tenían el poder sobre ti. Para que él o ella quedara al nivel que te querían tener. Ellos aquí
y tú aquí. De esa manera trabaja esa cabecita. Entonces, va a volver a visitar los sitios. Va a estar constantemente yendo por los lugares en donde tú estés. Va a estar pasando por los lugares en donde tú habitas, o en donde tú vives, o donde tú vas y haces prácticas. Ya si vas al campito a jugar fútbol, va a estar rondando por ahí a la hora que sabe que tú vas a jugar fútbol. Para que tus amistades te digan, mira, ahí va el loquito, o ahí va la loquita. Te anda buscando tu ex, ahí va pasando. Entonces, esa persona, al ver la reacción de las demás personas, que no son directas a él y a ti, se siente pavo real. Se siente, ay, le van a decir que por aquí pasé y le voy a causar un coraje. O probablemente me vuelva a hablar y se vuelva a enganchar conmigo y lo vuelvo a pisotear y lo vuelvo a maltratar y lo vuelvo a hacer garras hasta que quede en la lona como lo dejé para volverme a sentir yo bien. Para que todo mundo sepa que yo puedo con él y que lo voy a tener o lo voy a tener a ella hasta el día que se muera, que va a ser de mi propiedad. Porque de esa forma es como te ven. Te ven como su propiedad. Así que cuando tú estás en un trabajo y el narcisista se sale, no dudes que va a volver. Cuando tú tienes a una parejita narcisista y te dice, no, lo que pasa es que pues yo me salgo de este trabajo porque toda la gente me tiene envidia. Como saben que yo soy súper acá, súper otro pedo, y ellos no pueden. Entonces hablan mal de mí, me generan bronca en el trabajo. ¿Sabes qué? Para no andar aguantando a toda esa prole, me voy a salir de este trabajo. Y se van, se salen del trabajo, pero van y se ponen a 3 o 4 locales más. O se van y se buscan un trabajo muy cercano para seguir pasando por ahí. Porque tarde o temprano van a tener a alguien de ahí, de ese lugar en donde se salieron, como contacto para hacerlo que hable bien de nueva cuenta de esta persona y poder regresar a seguir manipulando y maltratando a todas las personas que se encuentran ahí o seguir teniendo bajo su control a todas esas personas. Y te lo hacen ver de una forma en que todos le tienen envidia, de que todos le tienen coraje, de que toda la gente le tiene mala fe, pero que ellos son súper personas, que son muy nobles, muy trabajadores, que ellos, nadie va a encontrar una persona como ellos, y mucho menos laboralmente. Si en el amor se batalla para encontrar una persona como ellos, laboralmente, olvídate, nadie lo va a poder conseguir. Entonces la persona que era su patrón, o en el empleo en donde se encontraba, van a tener que buscarle y rogarle para que vuelva, porque pues esa persona era la super persona que es necesitada por ellos. Así de simple. Y tú como pareja te la vas a creer. Vas a decir, oye, ¿sí es cierto? A lo mejor le tenían coraje ahí en el trabajo, por eso se salió. Y está en otro trabajo, ahí cerquitas, para que vean los demás todo lo que él puede hacer. Y para que se arrepientan de haberlo sacado del trabajo, de haberle corrido o de haberlo molestado para que se saliera. Pero la verdad de la historia es que ya los tenía hasta aquí. Ya estaban hartos de esa persona. Ya se habían dado cuenta todos del tipo de persona que era. Y por eso se alejaron de él o de ella. Y por eso tuvo que alejarse. Porque ya sabía que nadie le ponía atención. Porque ya sabía que todos sabían lo que era. Entonces se aleja para ver si pueden olvidar, perdón, en un tiempo corto lo que era y volver. Y eso lo hace contigo, lo hace con el vecino, con el amigo, con el del gimnasio, con el del restaurante, con el de la paletería, con el de la placita, con el barrendero, con el que lava el carro. Con todo mundo hace lo mismo. Así de simple trabaja el cerebrito del narcisista. No son superpersonas. Son personas que trabajan en su mente para poder controlarte a ti y hacerte creer que ellos son la mejor opción en cualquiera de los aspectos. Les dejo este video, compartan por favor y por favor háganle llegar a muchas personas estos mensajes que dejo yo aquí para poder sacarlos de ese dolor, de esa circunstancia, de esa ansiedad, de ese apego emocional en el que se encuentran y que se den cuenta de la verdad de las cosas. Píldoras de realidad, aquí en Charla para Todos.